Vamos a comenzar pues, falando da, da boa situación, da mellora da situación epidemiológica que está, que está experimentando Galicia, estabilizándose ese descenso a gas os maiores de 80 anos, que bueno, un rango de idade onde non se está a producir ese descenso, evidentemente isto nos preocupa. En todo caso, decíamos a tendencia de todas as áreas sanitarias é de baixada na incidencia acumulada. Temos a día de hoxe 12.730 casos activos, a noticia preocupante e mala é que deses 12.730 casos temos 259 persoas ingresadas en planta, neste caso 4 menos que no día de onte, eh, somos a comunidade autónoma con menor tasa de ocupación no ámbito eh, da hospitalización convencional. Non podemos baixar a garda con estes datos, non podemos confiarnos. A semana pasada falábamos da euforia que poderían ter aquelas personas vacinadas. Moito cuidado con esa falsa sensación de seguridade. O perfil dos pacientes ingresados na UCI e na planta é, é bueno, demoledor tamén. A persona máis xoven ingresada en UCI ten 16 anos. Temos un mozo ou moza de 16 anos ingresado na UCI e o maior 78 anos. No medio hai xente moza de 20, 23, 28, 30, 31, 35 anos Ollo que el virus, como ven, sigue eh, activo y e sigue contagiando eh, especialmente a esta siente moza. Por una banda, eh, no nivel máximo, que teníamos eh, o interior pechado e las terrazas o 50%, no hay cambios, mantense esa consideración de interiores eh, pechados e eh, terrazas o 50%, pero no nivel alto, produce un cambio en las terrazas. Pasamos de 30% en interior y e 50% en terrazas o 30% en interior es 75% en terrazas. Es decir, amplíase o aforo las terrazas no nivel medio. Lo mismo seito, perdón, eh, amplíase o aforo las terrazas no nivel alto, de 50 a 75%. No nivel medio, que estaba con una ocupación interior de 50%, las e terrazas o 50% también, pasamos a interior, manténse en no 50%, las e terrazas suben o 100%. Y e también en no el caso de me, do nivel medio bajo, que estaba a 50% en no interior, e 100% en las ter, terrazas, pasa a 75% en no interior, e 100% en las terrazas. Lo mismo se ha hecho, no ocio nocturno, no nivel máximo, eh, que estaba pechado en no interior, a eh, las terrazas a 50%, pasa a ser pechado eh, también en no interior, pero a las terrazas a 75%. También, en no ocaso de nivel alto, que también estaba pechado en el interior, de terrazas o 50%, pasase a interior pechado y terrazas al 75%. En ocaso de nivel medio, que estaba con 30% en el interior y 50% en las terrazas, pasa a 50% en el interior y 75% en las terrazas. En ocaso de nivel medio bajo, que estaba no 30% en el interior, y 100% en las terrazas. pasa 50% no interior e 100% nas terrazas. Lembramos tamén que eh, o, o número de persoas que poden estar xuntas no interior é 6, se adentráis semanas en Galicia, e 10 no exterior. Respecto aos grupos de edad, que era outra das grandes preocupaciónes, teníamos una, unos grupos de edad, a gente máis joven, con unha incidencia acumulada moi elevada, Eh, bueno, pues este, esta mejoría en, en los datos epidemiológicos eh, se, se ve reflejada especialmente en estos grupos de, de gente joven. El grupo que va de los 12 a los 29 años sigue siendo el que tiene mayor incidencia acumulada en Galicia, pero ha disminuido de una manera muy considerable, situándose ahora en torno a entre los 1.100 y 1.200 casos por cada 100.000 habitantes. Recordarán que, bueno, llegamos a hablar de, de más de 2.000, luego estamos, es, estamos eh, en un momento en el que está disminuyendo de una manera muy importante la incidencia acumulada en este grupo de edad y como bien comentaba antes el consellero, sí que hay un ligero incremento o sea, aún no acaba de descender el, los, eh, la incidencia acumulada en los mayores de 80 años y esto además se evidencia en tres áreas sanitarias que es el área sanitaria de Vigo que es el área sanitaria de A Coruña y el de Lugo donde aún no acaba de descender esta incidencia acumulada en nuestros mayores, en los mayores de 80 años. Pues ya la variante alfa se queda solamente en un 7%, como ustedes recordarán, esta variante es la que comentábamos que estaba en un 95, 96, 97% en nuestra comunidad, ya solo tenemos un 7%, y la variante delta es la que ahora mismo tiene un 91% de, de prevalencia o de presencia en, en, la, en, en Galicia. Además, Galicia cuenta con una alta capacidad de secuenciación, de secuenciación completa del virus, lo que se traduce en que ya tenemos casi 10.000 casos de variante alfa con secuenciación completa, o que ya tenemos, por ejemplo, casi 400 casos de variante delta, 36 de variante beta o 82 de variante gamma. Es decir, seguimos secuenciando ya de, eh, eh, todas las variantes y, con, como insisto, con una alta capacidad de, de secuenciación. Respecto a. a campaña de vacinación, Galicia leva, administradas neste momento 3.802.444 doses, neste caso 1.845.000 galegos eh, xa teñen a, a pauta completa e hai 259.341 que teñen unha dose pendiente de recibir a segunda. Esta semana vacinamos unha media de 30.000 persoas cada día e tamén avanzamos de sitio importante na vacinación da xente nova con máis de Mozos y mozas que reciben a su primera dosis. En cuanto a cobertura por grupos etarios, eh, Galicia está ya no 75,4% de toda su población diana inmunizada, o 75,4%, bastante superado, o 70%, o aquel objetivo que nos marcáramos ahí, tiempo. E por otra banda, 85,4% de toda población diana, es decir, mayores de 12 años, se recibió a lo menos una dosis. incorporamos para a vindeira semana a vacinación do rango 16-14 anos. É dicir, entre hoxe e mañán estes días se irán as citas correspondentes, neste caso por SMS, para que les galegos e galegas no rango 16-14 anos vacinarse a vindeira semana, no día que, por suposto, figurará na propia, na propia cita é unha noticia importante, chegar aos 14 anos, un paso para nós eh, fundamental, sobre todo de cara a traballar na volta ao curso escolar a mediados de setembro. Como digo, unha noticia importante que queremos compartir con todos vostedes e que sin dúbida, bueno, pois, é o complemento lóxico por outra banda a esa excelente campaña de vacinación que se está a facer en Galicia cos datos que acabo de, de comentar, con ese 75,4% da población diana xa coa pauta completa ou o 94,9% prácticamente el 95% de toda población mayor de, mayor de 40 años.